el taller de tango, más allá de las vacaciones, sigue tan o más vigente que cuando arrancó y en un lugar más amplio porque, bueno, les ha quedado chico el espacio, ¿no? Así es, Sergio, la verdad que estamos muy contentos cómo se está dando el taller, ya a esta altura del año y mantener tanta cantidad de gente también que se acerca, si bien ahora estamos en vacaciones, lo di como una opción para aquellos que quieran continuar y seguir bailando ahora en las vacaciones, obviamente que la próxima semana ya volvemos con todo nuevamente normal el taller, pero la verdad que sorprendido porque a pesar que estamos en vacaciones, los chicos vienen, la gente grande también se acerca y la verdad que este año estoy muy sorprendido porque como se dio el taller, ¿no? Que a esta altura del año ya estamos en julio y todavía seguimos manteniendo la cantidad de gente y cada vez más entusiasmado y con muchas ganas de hacer y de participar de este taller hermoso como es el Taller Municipal de Tango. Más allá de la sorpresa, seguramente la alegría y la gratificación, ¿no? Eso la verdad que sí, me pone muy contento porque yo veo que la gente acá viene, lo disfruta, la pasa bien, como habrá visto hace un ratito en la clase también, que la gente trae el mate, comparte, es un encuentro de reunión, ¿no? Y qué más lindo que se genere ese vínculo entre amigos, conocidos, y bueno, cada vez que termina el taller o sale... Nos juntamos en algún momento para tomar otros mates o cenar, y eso fue el clima que propuse desde un principio. Y la verdad que la gente viene acá y se pone a tomar mate, a escuchar los tangos, a ver. Hay gente que tal vez todavía no se ha mostrado en espectáculo o simplemente viene a bailar y a pasarla bien y a aprender para ellos mismos, ¿no? Y eso es lo fundamental, que la gente que se acerca al taller venga, disfrute y la pase bien y se vaya contento, ¿no? Porque uno a veces viene con muchas cosas de trabajo, qué sé yo, y este es el momento de distracción, de relajarse y como yo te digo, si la gente lo disfruta, yo también lo disfruto al dar la clase y también la paso bien con ellos. Así que bueno, ya tenemos muchos proyectos también, ¿no? Para fin de año. Está la propuesta de un espectáculo que tenía ya pensado hace mucho tiempo y ya se está dando, ¿no? Ya estamos con los ensayos. Si bien ya con un mes de que abrimos el taller, ellos pudieron mostrarse, experimentar en los escenarios y la verdad que la gente lo aceptó. Ellos mismos se sintieron conforme con lo que pudieron brindar y con tan solo pocas clases, ¿no? Y así que ahora ya estamos preparando el espectáculo seguramente para octubre o noviembre, que va a ser un espectáculo nuevo, distinto de lo que vengo presentando y sobre todo que la aceptación que tiene la gente, ¿no? Y te motiva a crecer y a exigirte más año a año, ¿no? Ya a principio de año mostré una cosa y la gente le gustó mucho a Cancerrito y pudimos participar dentro de la calidad de cómo hacen, Can María Grande. Y le encantó, ¿no? Y eso me hace exigirme a mí mismo para seguir creciendo y apostando y creando y buscando cosas nuevas. Y eso es lo rico que tiene el taller, ¿no? Que año a año uno va enriqueciendo y buscando cosas nuevas para atraer a Cerrito y a las diferentes localidades también donde se Gonzalo, presenta. ¿Cuántos son aproximadamente los que están transitando este taller? Hoy en el taller tenemos 37 personas anotadas. Si bien algunos vienen, van rotando, dejan, pero son 37 personas que están en el taller. Hombres, mujeres, bueno, adultos, mayores, jóvenes, niños, tenemos todas las edades y eso es lo más lindo, la integración que logra el taller. ¿Lugar ahí para que aquí se desee sumar? Obviamente, aquellos que se quieran sumar pueden seguir, digamos, todo el año están las inscripciones abiertas y eso es lo lindo que tiene el taller, ¿no? Que se van integrando cada vez gente nueva. Así que bueno, están todos invitados. Tenemos un nuevo espacio que es la terminal de acá de Cerrito. El horario ahora de invierno es los niños 18 y 30 horas hasta las 19 y 30. Y 19 y 30 horas arrancan los jóvenes y adultos hasta las 21 horas. Bueno, destacar entonces, se sigue con las puertas abiertas para aquel que desee sumarse, nunca es tarde. Esto es muy lindo y hay que aprovecharlo. Yo digo que sí, obviamente que lo tienen que aprovechar porque por más que estemos a mitad de año, dicen, oh, que yo ya que voy a arrancar a mitad de año, ya han avanzado muchísimo. No, se crean los diferentes espacios, vos arrancás, bueno, yo te enseño la parte básica, me dedico también a los grandes que ya vienen más avanzado y después hacemos algo en conjunto, integrado, para que todos puedan participar. Así que las puertas están abiertas y los espero los martes en la terminal. Suerte y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Sergio.